La gente ha venido a pasarla en familia, chévere, relajarse, compartiendo. Dele, dele, siga tomándose la foto. Permiso. Sonría. Es una base de madera cuadrada, forrada con plástico de color, papel de color. Ah, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Mi nombre es Henry García. ¿Usted es de acá? ¿Cuánto tiempo se lleva desarrollando esta tradición? Nosotros somos parte de un canal de YouTube. El canal. Sí, díganos, díganos. La tradición esta viene ya de años. Lo único es de que antes era con menos presencia de personas. Ah, entendemos. Se ha ido mejorando. Se ha ido mejorando porque se hace como que publicidad, porque las redes sociales han estado ahí. Que quiere ir a ver los partidos de Aguacapán, de Ataco, y ahí la gente hace como que se da a conocer todo eso y la gente viene y quiere disfrutar de esto, que la verdad es de Aguachapán, ¿verdad? Sí, exactamente, del departamento de Aguachapán tiene ya estos días de estar celebrando el nacimiento de la Virgen Niña, como dice. Entonces, la tradición, como ha venido diciendo, cada año va mejorando y mejorando, y cuando nosotros vemos de la cuenta de gente, es un desarrollo. Aquí nosotros tenemos presencia, que especialmente gente que tenemos en el norte, en Estados Unidos y de los demás países, cuando ya tiene una visión aquí en la ciudad de Aguachapán, pues todo el mundo le gusta, vienen turistas de diferentes lugares. Así es. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, con Pedro Fabián Hernández. Un gusto, don Pedro Fabián. Un saludo desde el canal Es Guanaco. Nosotros seguimos. Seguimos, muy amable. Y Aguachapán tiene historia. Ah, gracias. Con esto de los farolitos es historia. ¿Tiene? Buenísimo. Gracias. Y tiene 202 años que tenemos farolitos por una tragedia. Gracias, 202 años tiene esta tradición. Para que te des cuenta. Buenas. Bueno, ahí escuchando los aportes de la gente, seguimos nosotros, podemos ver. Seguimos con la Gózalo, seguimos grabando. Bueno, Gózalo, se imagina toda la gente que ha venido. Realmente, es una belleza. Pero qué bueno, porque así las personas están con su venta y obviamente apoyando, exacto. Claro, ese tipo de actividades promueve el turismo, que la gente emprendedora se supere, que se distraiga, que siga adelante. Buenas, buenas. Ah. Las personas que emprendedoras que vienen y hacen la cosa como una estatua, ¿verdad? Bueno, bueno, déjame decirte que allá está Roberto Costa. Oílo. Venimos, venimos, digámosle a Roberto. Ya pasaste la vergüenza que se quitó, pasada completa. Vení para acá. ¿Quién te sube? Vení para el rico, para el todo, vení. Vení, no le pidas que. Estás terminando la clase de hombre. Yo sé que se te nota lo mandilón.
para los papás, para los padres. ¿Quién quiere farolito? Para los niños que son más sinceros. Vení, tú vení para acá. Vení para acá, vení para acá. Vamos a los farolitos. ¿Qué te hiciste, Sina? ¡Oh, señorita, vení para acá, este lado! ¿Qué más viene? Es que la mujer es a mano derecha. Yo creo que por eso les digo que las mujeres sean las que tengan a los bichos. Venga para acá, hija. Un aplauso para esa mujer, por favor. Y Mochi sí que hizo bien con piquetes para que sea la vea. Hija linda, un aplauso para esa mujer, por favor. Si es que le tenía su nombre. ¿Qué te parece? Míralo aquí como ha adornado siempre con los farolitos. Mira para que veas la creatividad de esta gente. Realmente es de valorar el trabajo de la gente. Es el trabajo de la gente que a veces no logramos apreciar. ¿Con quién ha venido? ¿Dónde está la amiga? ¿Dónde está la amiga? ¿Tu nombre es? ¿Con quién ha venido? Disfrutando. Seguimos rodeados de farolitos. Mira, aquí estamos sobre la Asamblea Legislativa del Salvador, en Huachapán. Y mira, mira qué belleza, qué belleza. Sí, hombre, claro, dale, dale. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Listo. Seguimos acá. Mira, qué bonito. Qué bonito la creatividad de las personas. ¿Cómo podemos ver? No, mira, qué genial está. Sigamos. Mira, qué belleza. O sea, qué creatividad. Ahorita, uno, dos, tres. Listo. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Como te lo dije, me encanta esos adornos, porque son hechos como decírtelo, con las personas que saben ese trabajo, porque tienes que decir, ah, ¿y cómo lo hicieron? Sí, realmente una creatividad. Te dije que llevaba madera, te dije la estructura que es cuadrada, te dije que llevaban la candela. No solo lo tiene diferentes de aceras o casas, sino que también es un adorno que lo ponen en los negocios. La mayoría de negocios que visitamos allá están decorados de esto, de estos farolitos. Pero ¿por qué decirlo solo aquí? Mira, ahí estoy viendo farolitos miniatura, porque esos son más chiquitos. Mira, este es el porte, el otro que vimos que era casi igual a mi estatura, y allá los miniaturas, mira. Ahorita vamos a verlos. Te sigo, te sigo. Yo no te puedo gritar porque ya estoy afónica, pero mira esto. Mírame, qué belleza, qué creatividad de la gente. Está súper bonito, súper bonito. Es chiquito, como vos. Mira cómo la gente se ha puesto súper creativa, realmente es algo de valorar y apreciar. Mira, mira, mira nomás, gózalo. Grupo de Scouts de Huachapán. Parece una casita, ¿verdad? Tiene figura de casita. Pero mira qué belleza. Ajá, eso te gusta, el desorden, ¿no? No, esto es muy sorprendente. La creatividad, creo que sí. No, es sorprendente la creatividad que la gente. Sí, no, 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 por supuesto, por supuesto. Aquí te apoyo, aquí te apoyo.
los últimos toques, la creatividad. O sea, no, es que cuando el ser humano quiere ser súper creativo, nosotros como salvadoreños nos caracterizamos por eso, por ser súper, súper emprendedores, trabajadores.